Un poco más profundo. Cinco. Profundo. De bien profundo. Y busca un momento que hubiera afectado tu vida. Algo que te hizo sentir mal en algún momento. Lo primero que llegue a tu mente, eso está bien. Revisa los detalles, el entorno, y dime, ¿es de día o es de noche? ¿Y ahí eres niño o adulto? Niño. ¿Y cuántos años tiene ese pequeño? Trece o doce. ¿Y qué está sucediendo ahí, Jesús? Le hablé a mi mamá porque me habían suspendido, corrido de la escuela. ¿Le hablo a mi mamá? Sí. Ella le costó mucho trabajo apuntarme en esa escuela. ¿Sientes que le fallaste? Sí. Permítete. Permite y deja que ese corazón llore todo lo que quiera llorar. Las lágrimas hacen daño adentro. Por eso es bueno sacarlas. Cuéntame qué está sucediendo, qué te dice mamá. Está llorando. Se pone a llorar. ¿Y tú qué sientes ahí? Voy a contar. Del 1 al 3. Y permitirás, Jesús, que mamá se exprese a través de tu boca y de tu mente. Eso es posible porque somos energía. Lo que vamos a hacer se llama un cambio de rol. Voy a contar del 1 al 3 y cambias. 1. 2. 3, cambia. Doña Isabel, ¿qué fue lo que pasó con Jesús? ¿Por qué está usted tan triste? ¿Por qué llora? Porque no fue a la escuela. Todo por sus amigos. Todo por sus amigos. Tiene malas juntas. Sí. ¿Y por eso está usted llorando? ¿Se pone triste? Porque todos terminaron menos él. Es que los muchachos a esa edad, doña Isabel, juegan de más, se distraen de más. Y eso es lo que pasó con Jesús, se distrajo de más.
Pero tiene 20 años para estudiar. Si no saquemos cuentas, son 3 años del kinder, 6 de la primaria, ya van 9, 3 de la secundaria, ya van 12, 3 de la preparatoria, ya van 15, otros 4 o 5 de la profesional. Tiene toda la vida para ponerse a estudiar. No lo vamos a felicitar, pero tampoco, o sea, que se está acabando el mundo. Perdona a Jesús por andar de distraído, solo jugando con los amigos. Sí. Chuy, ¿quieres pedirle perdón a mamá por andar de distraído? Me dice que soy especial para ella. Mira qué bonito. ¿Te gusta sentir eso, Jesús? ¿Le quieres dar un abrazo a mamá? ¿Te ayudo? Se lo merece, ¿verdad que sí? Siempre ha sido bien especial para ella. Un abrazo a tu mamá. Dale las gracias de todo lo que te ha dado, que siempre ha sido tan bueno. Buenos consejos, compañía, amor. Llénate de ese sentimiento bonito. Y ahora que está creciendo ese amor ahí en tu corazón, vamos a otro momento. Un momento que te hubiera afectado en tu vida. Voy a contar del 1 al 3 y cambias. 1. Vámonos a otro momento bonito en tu vida. O triste, dependiendo lo que escoja tu mente interna, a donde te lleve, eso está bien. 2. Ve a otro momento. 3. Ya estás ahí. Cuando nace Pepe. ¿Qué está sucediendo ahí? Platica. Me siento muy contento porque está bien ella y él. Me siento contento porque está bien ella y él. ¿Estás orgulloso de que haya sido varón? ¿Estás contento? Sí. ¿Y te pareció bonito? Se parece a ella. Y dime, ¿lo tienes ahí en tus brazos? Siente esa alegría que no todos los padres sienten. Por diferentes circunstancias de la vida, algunos ni siquiera pueden llegar a serlo. O algunos lo son por
por un corto tiempo. Y mira, la vida a ti te premia. Todo salió bien. Siente ahí en tu corazón esa alegría, en tu mente, por esas cosas lindas ahí. Y ahora que está creciendo ese sentimiento de amor ahí en tu corazón, ve otro momento. Puede ser un momento triste, a donde tu mente te lleve. Y dime qué llegó ahí, Jesús. ¿Cuándo se murió mi tía Alicia? ¿Cuándo murió la tía Alicia? Dime, ¿estás ahí? Cuéntame los detalles. Yo fui uno de los primeros que llegó. Soy de los primeros en llegar. Y cuéntame qué sucede con ella. Me dijeron que nada más se había caído. Nada más, yo pensé que se había lastimado la cabeza o, no sé, una fractura en la mano, un pie, no sé. Pero que se había ido. No que se había ido, que se había muerto ya. Y tienes razón. Murió su cuerpo, sí. Estaba muy enfermo. Pero su espíritu, Jesús, ese es inmortal. Ahora pregúntale a la tía Alicia si está bien, en dónde está. Y la respuesta llega de manera natural a tu mente. ¿Y qué te dice? No la escucho, no la veo, no la siento. Conéctate con tu corazón. Ahí. Es fácil. Eres energía como ella. Siente. Y ahora pregúntale, tía Alicia, ¿estás bien en donde estás? Tía, ¿estás Lo primero que llegue a tu mente, eso es, la comunicación
se da por medio de los pensamientos, es psíquica, si el universo lo permite que así sea. ¿Hay algo que quisieras decirle a la tía Alicia? ¿Alguna culpa que tienes por ahí? Una cuenta que no pagué. Que no terminé de pagar. Habla con ella y dile. ¿Lo puedes hacer mental o puedes verbalizarlo? Como tú te sientas a gusto. ¿Y esas luces moradas se mueven? Bien. Las personas que conocen, los conocedores dicen que el color morado significa transmutación o transformación. ¿Le quieres preguntar qué es o quién es? ¿Y qué llega a tu mente ahora que le preguntaste quién es? Bien. ¿Ya le dijiste a la tía ese pendiente? Bien. Ahora vámonos a otro momento que te hubiera afectado. Una decepción. Una tristeza profunda. Mamá. Y cuéntame qué pasa con mamá. Cuando le dije que me iba a salir de la casa. Le digo que me voy de la casa. Vivir con ella en la casa. Me voy yo a otra casa que tengo. ¿Y qué está pasando ahí con ella? ¿Cómo se siente? Triste, llora mucho. ¿Llora mucho? Es una etapa de la vida que los padres deberían de estar felices que llegue, porque es como los aguiluchos que llegan, aprenden a volar y vuelan. Algunas águilas, cuando sus aguiluchos no quieren volar, las avientan, los avientan fuera del nido. ¿Disculpas a mamá por no quererte aventar fuera del nido? ¿Para que vueles como un águila? Sí. Bien, entonces disculpa, mamá. Y siéntete orgulloso por tu decisión.
Es bueno que los muchachos se independicen. Y cuéntame, ¿qué más está sucediendo ahí, Jesús? ¿Y qué hace esa luz morada? Se hace más fuerte, más intensa. Te hace más fuerte e intensa. Ahora pregúntale una vez más a esa luz, ¿quién es o qué es? ¿Quién? ¿Llega algo? No. Pero cada vez que hacemos algo, esa luz se intensifica, ¿ya te diste cuenta? Uh-huh. Significa entonces que estás en la transformación. Y eso seguramente que te pone muy contento, porque a mí también. Ahora vamos a otro momento. Uno de los momentos más dolorosos en tu vida, el más difícil, que te llevó a la depresión, a la tristeza profunda. Al sobrepeso, al desamor, a la decepción. Saber que ella estaba con otro. Saber que ella ya estaba con otro. Revisa esa emoción en tu corazón, Jesús. Contacta con esa emoción. Y dime, ¿qué sientes? Tristeza. Tristeza, ¿Qué más? Coraje. Coraje. Ganas de llorar. Ganas de llorar. Yo no quería que se acabara así todo esto. Yo no quería que se acabara. Ahora voy a contar del 1 al 3 y yo quiero hablar con Sonia. Permite que se exprese. 1, quiero hablar con Sonia. Préstale tu canal de comunicación. 2, 3, cambia. Sonia, ¿por qué decides irte? ¿Por qué decides terminar con una relación de tantos años? Él ya no me quería. ¿Cómo? ¿Ya no te quería? ¿O tú, Sonia, ya no lo querías? Jesús, te voy a preguntar algo. Cuando una persona está en la oscuridad y sale a la luz, ¿se pone feliz? Sí. Claro, a nadie le gusta vivir en la oscuridad. Cuando una persona se está ahogando y alguien la ayuda y la saca, ¿se pone feliz? Sí. Claro, porque ¿a quién le va a gustar estar ahogando? No. Cuando una persona está engañada y sale a la verdad, ¿se pone feliz? Sí. Entonces, ¿te perdonas por no haberte puesto feliz? Permite que ese corazón llore todo lo que tenga que llorar.
Es un ciclo que hoy se cierra. Las personas llegan a nuestras vidas por etapas, por ciclos. Algunas duran 3 años, algunas 20, algunas 21, algunas meses. La quería para toda la vida. Sí, yo sé. Yo la quería para toda le la di vida. Todo. Pero seguramente a ella le faltó algo. Jesús, ¿quieres perdonar a Sonia por no ser lo que tú hubieras querido que fuera? No. ¿No la quieres perdonar? Perdonar no significa estar de acuerdo. Perdonar no significa que te dé gusto que esté con esa otra persona. Perdonar no significa que estés de acuerdo con el daño que le hizo a los muchachos, a tus hijos. No, eso no es perdonar. Perdonar es liberarte hoy de esa etapa en tu vida que ya pasó. Eso es perdonar. De enseñarle a tus hijos que se puede me hizo dar mucho vuelta. Daño, sí, yo sé. Yo sé. Ningún divorcio es bonito. Ninguno. Todos son dolorosos. Me duele mucho, mi hijo. Oye, como que no lo he visto. Que ella le diga que yo ya no soy su papá, sino su amigo. Yo sé que es doloroso, pero decía mi abuela, hijita, no te preocupes porque las cosas por su propio peso caen. Ahora demos la oportunidad que el universo bondadosamente se encargue. Porque tú y yo no podemos resolver nada. Pero el universo sí. Yo no quiero creerlo. No sé por qué la quiero así. Porque tienes un corazón bueno, por eso. Porque tienes un corazón bondadoso, por eso la sigues queriendo. Porque las relaciones son ambivalentes, amor-odio. Perdonar a Sonia te va a permitir enseñarle a tus hijos que ellos lo pueden hacer diferente. ¿Lo quisieras hacer? Sí. Bien hecho. Desde lo más profundo y de tu corazón, desde donde está esa honestidad, desde ahí, Jesús, que sea real, verdadero. Perdona a Sonia y libérate de ahí. ¿La quieres perdonar por no ser la mujer que tú querías que fuera, que tú esperabas?
porque desde hoy termina un ciclo doloroso. Eso no significa renunciar a Guayco. No, eso no significa. Significa terminar con ella ese círculo, ese ciclo. No sé cómo sacarlo. Visualízala frente a ti. Percíbela. Siéntela. Su presencia, su perfume, su aroma. Siéntela ahí. Y visualiza si a nivel energético hay alguna cadena que los una, algún lazo, algún símbolo. Visualiza eso, Jesús. Y dime, ¿qué ves ahí? ¿Qué percibes ahí? ¿Hay algo que los una aún? ¿O ya no hay nada? No. Bien. Eso está bien. Significa que la lección con ella ya estuvo aprendida. Y ya no la tendrás que volver a cursar. Ahora yo te pregunto una vez más, ¿quieres perdonar a Sonia? No podemos tener a la gente a fuerzas a nuestro lado. Y ella decidió irse. Con todo el dolor de tu corazón, pero ella es libre de tomar sus decisiones, como hoy tú eres libre de tomar las propias. Sí. Bien. Perdónala entonces, ¿estás listo? Sí. Bien. Asegúrate que el universo se entere que hoy la perdonas. ¿Y qué hace esa luz morada ahora? Se hace grande y chica. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que lo estás haciendo bien? Cada vez que haces algo así de trabajo, ¿qué pasa con esa luz morada? Yo no la quería perder. Sí, yo sé. Yo sé. Tienes todo el derecho de estar triste. Tienes toda la razón de estar dolido, toda. Tienes todo el derecho a que te siga doliendo después de años. Pero también tienes el derecho a cerrar ese ciclo para empezar otro. Y hoy lo decidiste, por eso estás aquí. Sí. Bien. Perdonar no significa que ya no va a doler. No significa que ya no lo vas a recordar. Pero poco a poco las heridas van sanando. Poco a poco el autoamor regresa a nosotros. Y nos volvemos a reconstruir, a reestructurar, Jesús. Por eso ya empezaste a hacer ejercicio. Por eso ya te pusiste a leer. Sí. ¿Te das cuenta? Y con esos cambios, dime, ¿los chicos también están teniendo cambios? Sí. ¿Estás orgulloso de eso? Sí. Bien. Entonces pon ahí a los muchachos.
ahí en tu corazón. Y agárrate de esos muchachos para enseñarles lo que es el valor, para enseñarles lo que es el perdón, la reconstrucción emocional. Mira qué bonita oportunidad tienes hoy. ¿Estás dispuesto? Sí. Bien. Avísale a esa luz morada que ha estado ahí desde que empezamos, que hoy te liberas de Sonia y la liberas. Y me libero. Bien hecho. Y dime qué pasa con esa luz. Es como verde claro. Y ese verde seguramente es igual que un semáforo, ¿cierto? El que dice avanza. Siga. Qué bonito símbolo. ¿Estás listo para seguir? Sí. ¿Con tu vida, con tu negocio, con tu casa, con tus hijos? Sí. Eso, bien hecho. Ahora que ya la has perdonado y que la has liberado, ¿quieres perdonarte a ti por haber aguantado tanto? También sí. Por los errores, Jesús. Claro que sí. Bien, entonces perdónate. Porque todo mundo nos equivocamos. El que diga que no, yo no me equivoqué, miente. Todo mundo cometemos errores siempre. Así es de que lo que te toca a ti, tómalo. Y déjale a ella lo que le corresponde. ¿Quieres? Sí. Bien hecho. Y ahora me quieres entregar ese resentimiento. Me lo llevo, ya no hace falta. Sí. Con eso vamos a evitar que te enfermes de la presión, diabetes o cosas tan feas. Porque también el cuerpo se enferma. Entonces entrégame esa tristeza, esa... resentimiento, todas esas emociones feas, ya no hacen falta. ¿Estás listo? Sí. Bien. Me estoy llevando esas emociones. Hazte consciente de cómo las estamos sacando. Me las estoy llevando, esos resentimientos se van, los sacamos fuera. Y ahora pon algo bonito ahí. Puedes poner a Guayco con su sonrisa y tus ganas de encontrarlo, porque eso es diferente. Eso no significa renunciar a Guayco. No, nunca. Nunca. Pon esa imagen bonita ahí. Pon un día de campo. Pon flores. Una mascota para él. Cosas lindas. Tristeza ya no. Dolor ya no. Ya fue mucho tiempo de eso. Más de lo mismo ya no. Bien. Ahora pon ahí a Pepe, con su fortaleza, su valentía. A Chuy también, ponlo. Que también ellos han vivido el duelo y el dolor. No la quieren ellos. Pero tú les vas a enseñar ahora el valor del perdón. Yo les he dicho que
ante todo es su mamá, mala o buena es su mamá. Y ellos deben de quererla y respetarla. Donde quiera que esté y con quien esté. Ellos dicen que no. Todo tiene su momento. Todo tiene su momento. Pero hoy diste un muy buen paso. Hoy les enseñaste a tus hijos el valor de perdonar. Porque es de almas valientes perdonar. Y hoy lo hiciste. Y cuando uno perdona, hace y se comporta diferente. Sí. Así es de que pon mucha abundancia ahí en tu corazón. Un negocio próspero, unos hijos felices, los cuatro de vacaciones. Son cosas lindas. Sí, nos hemos ido de los cuatro. Eso. Y vas a proyectar y el universo se encargará de traerlo a ti. Ya más dolor no, ya más tristeza no. Y ahora yo te voy a hacer una pregunta bien fácil, la más sencilla de todas. ¿Quieres perdonar a su pareja actual? Sí. Bien hecho. Él no tiene la culpa. Él no tiene la culpa de todo esto. Así es de que si hubiera en tu corazón algún resentimiento hacia él o algo, suéltalo también. Y dime, ¿qué pasa con esas luces que te han acompañado desde que empezamos, Jesús? Son verdes. Verde claro, verde agua. Ya no es morada, es verde. ¿Te das cuenta? Es un sigue. ¿Verdad que sí? ¿Estás feliz por eso? Sí. Yo también estoy feliz. Siente en tu corazón esa libertad. Ya puedes seguir, puedes continuar. ¿Te gusta? Pon todo tu amor ahí, todo tu corazón. Asegúrate que cierres hoy, porque lo peor ya pasó. Y ahora que estás poniendo esas cosas lindas en tu corazón, todas esas cosas bonitas, ve a otro momento. Quizá cuando estabas muy pequeñito, o cuando eras niño. Algún momento que te hubiera afectado ahí, Jesús. No quería que mi papá tomara. No quería que papá tomara. ¿Te asustaba verlo borracho? ¿Ebrio? Sí. Y dime ahí qué está sucediendo. Ubícate en esa escena y platícame. Íbamos a la casa en la camioneta. Vamos a la casa en la camioneta. Y va él manejando fuerte. Va manejando fuerte. Y yo le hablaba, papá, ¿te vas durmiendo, papá? Y él volteaba a verme. Y a mí me daba mucho miedo porque cuando él volteaba la camioneta, se iba a un lado o se iba para otro. Le dije que se parara. Le dije que se parara. ¿Y qué hace papá? Se orilló.
Y me dijo que si no le gustaba cómo manejaba, que me la llevara yo. ¿Lo hiciste? Bien. Dije que sí. Bien hecho. ¿Y cuántos años tenías ahí? Como 10, 12 años. Como 10 o 12. No alcanzaba los pedales. Mamá me dio una pañalera para ponérmela atrás en mi espalda. No sé, me dio mucho coraje. No sé. ¿Ahora te quieres felicitar por haber sido tan valiente? Porque te trajiste a toda la familia, ¿cierto? Un muchachito de 10, 12 años, tan valiente. Ahora transforma esa tristeza en alegría, en orgullo. Salvaste a tu familia. Salvaste a tu hermanito bebé. Sí. Salvaste a mamá. Ahí en Santa Rosa nos paró un federal. Me oye. Y el policía regañó a mamá. Le llamó la atención que porque yo manejaba, si yo era un niño. Mi mamá le dijo, vea cómo viene mi esposo. Y ahí la culpable para él fue mi mamá, y mi mamá no tiene nada que ver. Y él lo siguió atrás hasta allá, hasta la casa, hasta Querétaro, no sé, por un puente. Me dijo, de aquí te vas. Sí, de aquí te voy. También al policía te vio valiente, ¿te das cuenta? Ahora quieres cambiar esa emoción por mucho orgullo. Cámbiala entonces. Cambia esas lágrimas por orgullo. Salvaste a la familia. Pudieron haberse volteado. Siéntete orgulloso. Lo lograste. Lo hiciste bien, ¿cierto? Sí. Llegaron bien a la casa. Sí. Ahora déjame preguntarle a papá. Don Jesús. Ahora ya es otro día, ya amaneció. Ya se le bajó la borrachera. Dígame qué opina de lo que hizo Chuy anoche. Me da pena conmigo mismo. Claro. Claro, por supuesto. ¿Y qué opina de lo que hizo Chuy tan chiquito? Yo le enseñé a manejar. Ese hombre tiene que saber defenderse en la vida. Don Chuy, ¿le quiere pedir perdón por ser tan irresponsable de andar manejando ebrio con toda la familia ahí arriba? No, a él sino a todos. Bien hecho. Pídele entonces disculpas a toda la familia, porque si no hubiera sido por la valentía de Chuy, quién sabe qué hubiera pasado ahí. A mi papá, mira qué bonito. Ahora que te das cuenta que papá está orgulloso de lo que hiciste, ahora que ya cambiaste esa tristeza y coraje por orgullo, ¿me entregas ese recuerdo triste? Nunca he estado orgulloso mi papá de mí.
¿Lo quieres perdonar por eso? No. No he querido a mi mamá. Si el universo lo permite, Choi, ve bien profundo, profundo. Busca otra vida, otro momento, donde tú fuiste como papá o peor. Permite que tu espíritu te lleve. Uno, ve bien profundo. Más. Ve más profundo. Tres. Y cuéntame qué está pasando ahí. Estoy sacando una basura. Estoy sacando una basura. Tengo un perro negro conmigo. Tengo un perro negro. Ajá. Se llama Josué. El perro se llama Josué. ¿Y qué está sucediendo ahí? Cuéntame. Estamos comiendo de la basura. Estamos comiendo de la basura. Hay una luz morada. El perro le ladra mucho. ¿Es una época vieja o reciente? ¿1652? ¿Y tú cuántos años sientes que tienes ahí? 20. ¿Y cómo te llamas? Me dicen Martín. Martín. ¿Y qué nacionalidad tienes ahí, Martín? Alemana. 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 ¿Tienes familia, Martín? No, vivo solo. ¿Vives en la calle? Sí. Con Josué. Con Josué, tu perro negro. Nomás él y yo solos. Y dime, ¿tu salud es buena? No. Duelen los pies. ¿Te duelen los pies? Y dime, ¿ahí es de noche o es de día? De noche. Es de noche. ¿Y qué más está sucediendo ahí? Cuéntame. Estamos peleándonos por una bolsa de basura.
¿Con José? No, con otro señor que llegó allí. Ajá. A quitárnosla. ¿Es otro indigente? Sí, trae otros perros. Ajá. Quieren hacerle daño a mi perro. ¿Quieren hacerle daño a mi perro? ¿Y tú qué haces ahí, Martín? Defiendo a Josué. Uh-huh. ¿Y cómo lo defiendes? Con un palo que está allí. ¿Agarraste a palazos al señor ese? A los perros. ¿A los perros? Bien. Se fue el señor con sus perros. Se ¿Sí? llevaron la bolsa que yo quería. Uh-huh. No vamos a comer, Josué y yo. Adelántate un poco más en esa vida, Martín, y busca un evento importante, algo que te haya afectado ahí en esa vida. Encuéntralo. Uno, dos, tres. Ya estás ahí. ¿Se murió mamá? Se murió mamá. Por eso me fui de la casa. Para ya no saber de nadie ni de nada. ¿Tenías hermanos? No. Nada más papá se quedó solo en la casa. ¿Papá se quedó solo? Es que él tomaba mucho, papá. Ve los ojos de ese papá ahí, Martín, y dime si los reconoces en la vida actual de Chuy. Mi papá. ¿Tu papá actual? Sí. ¿Allá es alcohólico y en esta vida también? Sí. ¿Y tú lo abandonas? Sí, porque mamá ya no está. ¿Tu papá ya es joven o viejo? 30 años. Treinta, 35 años. 30 o 35, bien. Sí. Nos corre de la casa cuando murió mamá. Él nos corre nos cuando corre murió mamá. Porque estaba borracho. ¿Porque estaba borracho? Sí, estaba mi perro chiquito, Josué. Uh-huh. ¿Y tú como cuántos años tienes ahí cuando te corre? Como 15. Uh-huh. ¿Por qué me corres? Adelántate un poco más en esa vida, Martín. Adelántate y busca otro evento importante que te hubiera afectado. Uno. ¿Ya estás ahí? Sí. ¿Qué está sucediendo? Cuéntame. Mataron a Josué. Se atravesó en una calle y lo machucó un carro. ¿Murió tu amigo? Sí. Yo sé, con él lo estoy agarrando. ¿Lo abrazas? Sí. ¿Por qué te mueres, José? Tú eres el único que has estado conmigo siempre.
¿Sigues viviendo en las calles? En una granja. ¿Trabajas en la granja? Sí. Traigo un pantalón de peto. De mezclilla azul. Bien. Fui a comprar semillas y lo atropellaron a Josué. ¿Tus patrones son buenos contigo? Sí. ¿No tienen hijos? Revisa si los ojos de tus patrones están presentes en la vida de Chuy. Dime quiénes son. Mi mamá, la señora. ¿Tu patrona en esa vida es tu mamá? Sí. ¿Qué? Ajá. Marta se llama. Dice que soy especial. Y seguro que tiene razón. ¿Y cuántos años tienes ahí cuando mataron a Josué? 18. Y dime, Martín, ¿sabes qué pasó con tu papá? No. ¿Ya nunca lo vuelves a ver? No. Es en un campo donde estoy. Ajá. Como afuera de la ciudad, no sé. Como una granja, así como un... Marta. El señor se llama Francisco. ¿Son buenos contigo? Sí. Le dan de comer. Y tengo donde vivir. Adelántate más en esa vida. Busca un evento importante. Uno. Busca un evento importante, dos, tres, y cuéntame. ¿Me casé? ¿Me casé? ¿Con Juana? Juana está... ¿Los ojos de Juana están presentes en la vida de Chuy? ¿O van a estar? No tengo hijos. No tengo hijos. ¿Y has sabido algo de tu padre? No. Bien. Me duelen los pies. ¿Tienes alguna enfermedad en tus pies para que te duelen así? No, me duele nada más. Como cuando tienes frío en los pies. Me duele un talón. Me duele un talón. Izquierdo. Jesús, ¿en esta vida actual te duelen los pies? Sí. ¿Entonces viene de allá? Un talón izquierdo. En ocasiones me duele. Bien. Sigue avanzando en esa vida y recopila información. Revisa los detalles. Puedes observar desde arriba, dentro de la misma escena. Revisa. Ve una luz morada. Adelántate en esa vida.
me quiero ir. Es el único que me ha querido, que ha estado conmigo. Debe de ser muy doloroso. Yo no sé si los animalitos reencarnen, pero si es así, seguramente que regresará a ti. Me quiero mucho a los animales. La señora Marta me regaló unos cotorros. Que yo los cuidara. ¿Y los cuidas bien? Sí. ¿Los estás enseñando a hablar? Son pequeños, esos no hablan. Esos no hablan. Bien. ¿Vas a enterrar a Josué? No lo enterré porque no encontraba las partes. Observa desde arriba, que no te afecte. Observa desde arriba. Mi alma se está dormida. Observa desde arriba y adelántate en esa vida un poco. Ya no tienes que volver a pasar eso. Adelántate. Uno. Antes de que te adelantes, Martín, congela esa imagen y dime, ¿qué hay de esa imagen que puedas aprender en esta vida actual? No debí descuidarlo. No debí descuidarlo. Revisa bien. Porque esa imagen ya regresó dos veces. Revisa si te quiere enseñar algo. Él se adelantó. Bien. Permite que conteste tu yo superior. ¿Qué hay que aprender de esa escena? Que ese día me iba a morir yo y no él. ¿Él se adelantó? Sí. ¿Por qué yo no vi el coche? ¿Le quieres agradecer a José? Gracias, José. Siempre estás conmigo, siempre. ¿Hay algo más de ahí que me quieras platicar? Dijo la señora Marta que lo enterráramos en la granja. Lo que quedaba de él nada más. Lo que quedaba de él. Es solo el cuerpo. Su espíritu no está ahí. Ese cuerpo no es José.
llevamos bien. Bien hecho. Ahora adelántate en esa vida. No me quiero ir con... Quiero irme con él mejor. Se ríe de mí por mi perro. Juana se ríe de mí por mi perro. Ya no la quiero porque se ríe de mí, de mi perro. ¿Los ojos de Juana están presentes en la vida de Chuy? Sí. ¿Y quién es? Sonia. ¿Qué está sucediendo ahí, Chuy? ¿Me quieres platicar? Estoy como en una luz verde. Que te envuelve. Se hace como verde agua. ¿Y esa luz cómo te hace sentir? ¿Tranquilo? Sí. ¿Sigues ahí en esa vida de Martín? Sí. Bien. Me voy mejor. ¿Y a dónde te vas? ¿Qué significa me voy? A la calle otra vez. ¿Otra vez a la calle? ¿Y dejas a Juana? Sí. No puedo vivir con ella. ¿Tuviste hijos con ella? No. ¿Ella sufre tu partida? Se ríe de mí. Se ríe. Congela esa imagen, Jesús. Congela esa imagen y haz un puente a la vida actual. Y dime, tú allá la dejas y ella aquí te deja, ¿te das cuenta? Son solamente papeles los que interpretamos. Somos actores nada más. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces ahora sí, puedes cerrar. ¿Pero por qué se ríe de mí si yo solo quería quererla? Dice que quería ir más a gusto que a ella. Pero es que ella no lo entendió porque yo lo creí. Él siempre estuvo conmigo. Es que esas cosas ella no las entiende. O sea, me defendía también. También te cuidaba. Dijo la señora Marta que no fuera con Juana.
yo no hice caso. ¿Te vas a la calle otra vez? Sí. Bien. No traigo zapatos. ¿Te siguen doliendo los pies? Camino así como... como si me pesara un pie. Ahora adelántate en esa vida, Martín. Hasta el momento en que ya eres un hombre grande. Grande me refiero de edad. 50 años, 60. Busca un momento ahí. Y cuéntame qué está sucediendo. Estoy en una casa solo. Estoy en una casa solo. En una cama enfermo. Enfermo. Voy a morir. Voy a morir. ¿Cuántos años tienes ahí? 72. ¿No tuviste hijos? No. ¿De qué vas a morir ahí, Martín? Me falta un pie. Me falta un pie. ¿El izquierdo? Sí. Me duele el pecho también. Ahora que te das cuenta que ese dolor que tienes en esta vida actual no corresponde a esta vida. Ya lo puedes dejar pasar. Deja que pasen esos dolores de pies. No corresponden a esta vida, corresponden a la vida de Martín. De 1652. Y dime, Martín, ¿mueres ahí? Sí. ¿Ves tu cuerpo? Sí. ¿Dónde está? Siempre solo, siempre. Siempre solo. Yo no quería morir solo así. Dime, ¿te desprendes con facilidad de ese cuerpo? Sí. ¿Significa que vas a la luz o ya estás ahí? Estoy en la luz. Bien. Si el universo lo permite, revisa esa vida y dime qué fuiste a aprender ahí. La humildad. La humildad. El amor por los animales. Y conocer más a las personas. Desde esa dimensión de luz donde te encuentras, ¿quieres darle un mensaje a Jesús en esta vida actual? Sí. Que sea valiente. Que sea, que nunca se canse de seguir adelante. Eso, muy bien. Que él es importante. Y que tiene por quién luchar. Y que nunca está solo. Que no tenga miedo a estar solo.
Martín, ¿quisieras pedir autorización a la luz para retirar del cuerpo de Chuy ese dolor de pies que no le corresponde, que es tuyo? Sí. Bien, pide autorización y de ser posible que también te lleve sus enfermedades. La presión, triglicéridos, todo eso que anda mal. Estoy en una luz blanca. Estoy en una luz blanca. Deshazte de todo eso que ya no hace falta, Chuy. Del sobrepeso también. Ya no necesitas esa capa protectora. Ya todo está bien. También deshazte de ella. Sí. Para mi aprendizaje, ¿me quieres platicar qué sucede con esa luz blanca que te envuelve? Es una luz blanca y una luz verde. De verde pasa a blanco. De blanco a verde. Bien. Es una paz. Llénate de ella. Y aprende. Aprende de todo lo que viviste. De todo lo que llegó a tu mente. Integra toda esa información. Otra vez la luz morada. Pregúntale a esa luz si es tu maestro. ¿Quién es? Un morado muy bonito. La transformación. No, no me dice nada. Bien. No necesita decir nada. Y dime, ¿ya te retiraron todo eso? Excelente. Jesús, ahora que te das cuenta que solamente venimos a interpretar papeles. Josué, Martín se va. ¿Se va con Josué? Mira qué bonito, ¿te das cuenta? ¿Estás contento? Claro. Nos encontramos. Dale las gracias a Martín por lo que hizo y por ti.
Y recuerda su mensaje. Ponlo en letras de oro en tu corazón. Y ahora, si el universo lo permite, Jesús, pídele a esa luz morada que te lleve al origen de la mala relación con papá. Pide que te lleve ahí. ¿Dónde se origina? ¿En qué vida? Uno. Ve profundo. Dos. ¿Dónde se origina? Tres, ya estás ahí. Él no quería a mi mamá. Porque ya éramos muchos hermanos. ¿Ese que llegó a tu mente es en esta vida actual o en otra? En otra. Bien. Revisa todos los detalles, la época, el año, la gente, la forma de vestirse. Recoge información y veme platicando. Trae la gente. Como en el 70. 1970. Sí. Traen pantalón acampanado. Cuellos largos en sus camisas. Papá trae una su patilla larga. No quería que yo naciera. No quería que yo naciera. ¿Por qué? Desde que yo no era su hijo. Papá le pegaba a mamá. Mamá me protegía a mí. ¿Tú como cuántos años tienes ahí? Estoy como en una algo oscuro. ¿Estás en el vientre materno? Sí. Mamá se tapa su panza. Mamá se tapa su panza. Dice que no soy hijo de él. ¿Tiene motivos tu padre para dudar de tu mamá? Accidente. Como unos antes de que yo naciera. Estaba en el hospital. Mamá iba a la visita con mi papá y en eso platicó con un señor que era amigo de la infancia de mamá. De donde es mi mamá. Llegaron mis abuelos y la vieron. Desde ahí sintió mamá esa mirada que no fue buena.
primero la visita con mi papá. Dice ahí ya no quiso a mi mamá. ¿Me estás hablando de la vida del 1970? Sí. Bien. Observa la mirada de los abuelos. Y dime quiénes son. Juan. Juana. Juana, la que había sido esposa de Martín. Son los mismos ojos. Son los mismos ojos. Ahora congela esa imagen ahí. ¿Ahora entiendes? Sí. ¿Qué entiendes ahora, Jesús? No sé, el desamor de ellos hacia uno. Te encontraste a Juana en la vida de Martín. Te encuentras a los abuelos, que es la misma persona. Y ahora en esta vida de Chuy, te la vuelves a encontrar como a tu esposa. Sí. La manera de cerrar este ciclo es perdonarla desde lo más profundo de tu ser. Yo sé que hace un momento lo hiciste, pero ahora que entiendes más y que conoces más, ¿realmente lo estás haciendo desde lo más profundo de tu ser? Para que te la dejes de encontrar en más vidas. Son aprendizajes. Sí. Bien hecho. Y dime, ¿cómo se llama ese bebé de 1970? Jesús. ¿Es el Jesús de esta vida? Sí. ¿Quieres perdonar a los abuelos por lo que le dijeron a papá? Sí. Bien hecho. Porque al fin y al cabo son abuelos tontos. Porque tú te pareces a papá en todo. No hay ni para dudarlo. ¿Cierto? Sí, cierto. Bien, entonces perdona a sus abuelos tontos. Ellos están como en algo oscuro. ¿Qué es eso, algo oscuro? Cuéntame. Como en un cuarto oscuro. Me dan la mano para que lo saque. Jesús. ¿Te estás refiriendo a Jesús y a Isabel? No. A mis abuelos. ¿A los abuelos paternos? Sí. Ok. ¿Ellos ya fallecieron? Sí. Bien. ¿Los quieres perdonar? Me hicieron mucho daño, mamá. Por eso están en ese cuarto oscuro. Recuerda, solamente somos representantes de diferentes papeles. Ahí les toca a ellos ser los villanos.
Y en otra vida seguramente fueron los buenos. Sí. Como tú en esa vida de Martín. Abandonaste todo y te fuiste a la calle. Sí. Bien. Ahora perdona a los abuelos y revisa qué sucede. Siempre los he querido. ¿Qué está pasando con ellos? Cuéntame. Me dan las manos, las dos. ¿Les doy las dos manos? Ellos me dan las manos para que los saque. Ajá. Yo les dije que los quiero mucho y que los perdono. Bien. Se ríen. ¿Están contentos? Sí, pero lloran porque están allí. Pídele a Martín que por favor pida autorización a la luz para que le permitan sacar a los abuelos de ese cuarto oscuro. Si el universo lo permite, que así sea. No. Todavía les falta mucho por estar allí. Entonces tú cumple con la parte que te toca. Deseales bendición, amor, para que sea corto el tiempo. Claro, yo los perdono a los dos. Bien hecho. Y dime, ¿esas luces te siguen acompañando ahí? Verde. ¿La luz verde? Como gris. ¿Y esa luz gris no estaba ahí? ¿Qué es o quién es? Solo te había estado acompañando la luz morada y la luz verde. ¿Por qué ahora una gris? No sé qué es. Pregúntame. ¿Quieres con no sé, no me des. Jesús, ¿le quieres pedir perdón a Sonia por haberte metido en cosas que no debías, por ir a buscar ayuda donde no estaba la ayuda, por ignorancia? ¿Sabes a lo que me refiero, cierto? Sí. Bien. Asegúrate que el universo se entere. Y
Y dime, ¿qué está pasando ahí? Estoy en una luz verde. Me siento tranquilo aquí. Excelente. ¿Y qué pasó con esa luz gris que está ahí? Está a un lado. Bien. Ahora desdícete de cualquier convenio que hayas hecho con esas personas por ignorancia. Desdícete o retráctate. Estoy en una luz muy bonita que es como si cayera esa luz en algo, pero es al fondo, es morada. ¿Y tú estás ahí dentro? Sí. Bien hecho. ¿Te sientes bien? Sí. Ahora pon en tu corazón, Jesús, cerrado ese ciclo. Hoy se cierra. Asegúrate que esa luz morada que te ha estado acompañando lo sepa. Hoy cierras el ciclo con Sonia. Hoy cierras el ciclo con papá. Cerrar el ciclo no significa olvidarlos, sacarlos de nuestra vida para siempre. No. Significa no seguirte encontrando a ese papá alcohólico en diferentes vidas. ¿Eso es todo? Hoy te perdono y te libero. Perdono y te libero. Papá, reconozco tu jerarquía. Papá, reconozco tu jerarquía. Me inclino ante tu destino. Me inclino ante tu destino. Y desde el fondo de mi corazón. Desde el fondo de mi corazón. Te pido por favor. Te pido por favor. Me des permiso de hacerlo diferente. ¿Me des permiso de ser, de hacerlo? De hacerlo diferente. Para que tú no seas como él. Para que en tu vida no haya vino, ni alcoholismo, ni violencia. Y dime, ¿qué está sucediendo ahí? Estoy con mi papá. Nos abrazamos. Le digo que lo quiero mucho. Maravilloso. Muy bien hecho. Me dice que siempre me ha querido. Que lo perdone por no saber demostrarlo, un cariño hacia mí. Dice que yo soy muy especial. Pero es que no sabía demostrarlo. Hay personas así. Es que dice que nunca le dieron un cariño. Pues es que nadie le enseñó. Nadie nos enseña. No te puedo dar lo que no tengo, me dice. Nadie nos enseña a ser padres. Pero hijos tampoco.
Entonces ahora ya estamos en paz, ¿cierto? Sí. Bien. Y ahora regresa de nuevo a esa luz. Ahí está, verde. Continúen. Siga, adelante. Verde. ¿Estás listo para continuar y seguir adelante en tu vida? Sí. Bien. Pon toda esa paz que te está transmitiendo esa luz. Pon toda esa paz en tu corazón, en tu mente, para que la puedas transmitir a tus hijos. Sobre todo a Waiku. Pones alegría allí, ya más dolor no. Eso ya fue mucho tiempo de dolor, ya no hace falta. Pon mucha alegría, amor, bendiciones, prosperidad, felicidad. Y todo eso se va a desparramar en tu familia. Es como cuando un vaso está lleno, desparrama porque está lleno. Y cuando está vacío, siempre necesita algo, siempre necesita, siempre necesita. Y todos los demás que están a nuestro lado, pobrecitos, sedientos. Sí. No, ya más no, de eso ya más no. Listo. Ahora prepárate porque vamos a regresar. Voy a contar del 1 al 5. Dale las gracias a Martín. Gracias, Martín. Y despídete de él. Ahí con su perrito. Están juntos, ¿cierto? Mira qué bonito. Llénate de alegría. Y vuélvete a meter en esa luz que te da mucha paz. Yo también, Martín, me despido de ti. Sigue tu proceso ahí en la luz. Que la paz del universo te sigan acompañando siempre. Uno, seguimos regresando. Te sientes ligero, ligero, en paz. Muy tranquilo. Sabiendo que hoy cerraste ciclos en tu vida. Para dar oportunidad a que se abran nuevos. De alegría, de bienestar, de felicidad, de tranquilidad. Muy ligero, tranquilo. Pero sobre todo feliz. Muy feliz. Dos, estamos regresando. Vamos a alinear tus chakras. Aquí tenemos un chakra llena de luz y cubre. Llenamos de luz y cubre. En la garganta tenemos otro, llenamos de luz y cubre, llenamos de luz y cubre, llenamos de luz y cubre. A la altura de los genitales, Jesús, también tenemos otro, llena de luz y cubre. Y seguimos regresando y te sientes ligero y tranquilo. Muy en paz, sabiendo que desde hoy todo será diferente. Verás la vida con los ojos de la alegría, con los ojos de la felicidad, del amor, de la prosperidad y del bienestar. Estamos regresando, tres, cuatro, te sientes ligerito, ligerito, a gusto, tranquilo, bien feliz, en paz. Seguimos regresando, cinco, despierta.
¿Y cómo se siente usted? Bien. ¿Y cómo? Como si hubiera tenido algún moral que me quité. Así como se me han quitado algo de encima. A gusto, ¿verdad? A gusto, sí. Claro. Esa es la magia del perdón. A veces tenemos una idea equivocada, Jesús. Decimos, después de todo lo que me hizo, ¿todavía le tengo yo que perdonar? ¿Todavía le tengo que pedir perdón? ¿De qué? Si me hizo tal. Y empezamos a sacar una listota. Lo que la gente no ha terminado de entender es que perdonar significa cortar, cerrar ahí. Si no, entonces voy a seguir repitiendo y repitiendo. ¿Cuándo vamos a acabar? Nunca. Nunca. ¿Cierto? Bueno, pues eso es la magia del perdón. Quitarse ese costalote. Sí. ¿Verdad que sí? ¿Y esa luz en la que estabas, qué tal? Era una sensación. Como si estuviera uno vacío. No sé, una paz, no sé. Algo así. No se puede describir, ¿verdad? No. Yo sé. Morado, todo morado. O sea. El verde, pero. Como que el verde te invita así que a que sigas adelante, así que. Como si te dijera, vámonos, o sea, no te quedes ahí, vámonos, vámonos. Ya, sigue. Sí. Vamos. Lo que sigue. ¿Verdad? Ya son muchos años de estar ahí sufriendo y tristeando. ¿Qué necesidad? Sí. Entonces, sí, comprometido con tu cambio, ¿verdad? A seguir haciendo ejercicio, a seguir cuidando tu salud, tu alimentación. Claro que sí. Meterle tiempo a los hijos, a la familia. Sí, mucho a los hijos. ¿Verdad que sí? Eso, muy bien. Jesús, ¿quisieras compartir esta experiencia? Sí. ¿Tú le dirías alguna recomendación a alguien que viene por primera vez? Sí, que se dé la oportunidad. Seguramente van a tener las mismas dudas que tú tenías cuando llegaste. Que se dé la oportunidad y. Así como yo tenía, no sé, pensaba muchas cosas y. ¿Qué pensabas? No sé, ya que le dije, tengo nervios, no sé, pero no, la verdad. Es algo, una experiencia muy bonita de encontrarse con uno mismo, de perdonarse también uno mismo, de reconocer en dónde está uno, para dónde va uno y qué quiere uno. Qué bonito, ¿verdad? Sí. Cerrar una etapa ya, sí, lo que sigue. Sí, cuando algo termina es porque algo va a empezar. Y muchas veces uno vive encerrado en eso, ¿no? O atado a eso, o se hace un esclavo a eso, ¿no? O sea, desatarse de eso, sí. Desatarse de eso. Sí, se puede estar un año. Sí, toda la vida. Y enfermo además. Y enfermo. Porque el cuerpo se enferma, obviamente. Sí. Las emociones nos enferman. No, para adelante, siempre para adelante. Eso. ¿Quieres decir qué fecha es hoy? Es 24 de julio del 2015. ¿Y de dónde vienes? De Querétaro. Estamos cerquita, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto tiempo hicieron? Es 2 horas. Tranquilos, 2 horas. Entonces ahorita nos vamos a las enchiladas. Ah, sí. Eso es. Quédate un segundito ahí para poder apagarla. ¿Cómo cuánto tiempo crees que llevamos ahí? No sé, un... ¿Poquito, mucho? Pues como media hora, yo creo, no sé. ¿Como media hora? No, pues usted no sabe hacer cuentas, Chuy. Llevamos 2 horas, un poco más de 2 horas. ¿2 horas? Sí, ahí sentado nomás. Aparte el otro rato que platicamos. No, hombre, pues ya, yo creo que mi hermana ya se fue. Sí, yo creo que ya voy a regresar conmigo. Sí.